Ciudad grandiosa, respetable, intimidante, absorbente, te regala, te roba, te arranca, te bota, te recoge, te da cariño. Ciudad de artistas, de cantantes y pintores. Ciudad de youtubers. Ciudad de Cerati. Ciudad de la furia. Gente, les explico. Este video es un hasta luego. Me voy de Buenos Aires. Y no es Creed Day. Me voy. Pero es hasta luego. Llegó el punto de mi vida en donde estoy intentando descifrar quién soy y para qué estoy en este mundo. Ya voy a agarrar la bici porque me lo pueden. Ya que estoy más tranquilo. A ver, yo ya tengo un año de mi vida lleno de muchas experiencias locas, geniales, hermosas y de todo. Y tristes también, de todo. Pero, ¿qué tal? Hola. Bien, bien. Hoy llegó el momento de nutrirnos más como personas, creo yo. Sí, alimentarnos, alimentar la mente. Y por eso voy a emprender el viaje de mi vida. Estos son mis últimos días en Buenos Aires, no sé cuándo voy a volver. Me voy a lanzar, solamente tengo una fecha de inicio. No hay fecha de caducidad, solo hay un arranque. Encender un motor y ver hasta dónde alcanza la gasolina. Sí, eso. Sé que voy a extrañar mucho esta ciudad. Se ha convertido en mi patio de recreo favorito. Siento que me he vuelto hijo de Buenos Aires. Y el buen hijo vuelve a casa. Así que en estos días que me quedan acá voy a estar disfrutando de aquellas cosas que haría si fuera el último día de mi vida en Buenos Aires. Primer paso, grabar un video. Ya lo estamos haciendo. Otra cosa que tenía que venir a hacer era pedirle la bendición al duro de los duros. Esto es lo más cercano a Messi que tengo acá en Buenos Aires. Y siempre lo vengo a ver y lo saludo. Bueno, siempre no, de vez en cuando. Buena onda para el viaje, mire. Top. Señalamos al techo, arriba, para allá es donde vamos. Uno ve cosas así y termina comprándolas. ¿Quién se resiste, gente? ¿Quién carajo se resiste a eso? ¿Quién? Yo no puedo, usted que me compra otro. Instrumento nuevo, hay que afinarlo y va a ser nuestro compañero en ese viaje del que les vengo comentando, gente. ¿Quién quita, qué sé yo, no tengamos plata para el pasaje en algún lugar y nos pongamos a cantar y sigamos con el camino? Esto puede ser un arma de batalla, esto es estrategia pura. Bienvenido, pequeño amigo. Gracias por ser parte de este momento. Esa frase siempre me ha gustado. Claro que sí. Acá, presentación de un libro, entrada libre, hay comida y todo. No vamos a ser tan gordos aún. Gente, para mí Buenos Aires es el sitio ideal para desarrollar la creatividad. Todo es una fiesta. Para muestra un botón. Yo no conozco el mundo. No, me faltan muchas ciudades por conocer. De hecho, Buenos Aires es la ciudad más grande en la que he vivido y la que he conocido. Pero siento que es una ciudad para ser artista. Todos esperamos el subte, en donde sonreímos cuando vemos que viene con puestos disponibles. Momento feliz. Mi ukelele lo sabe. Lugar en donde pocos te van a mirar raro por ser tú, porque de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y no considero que tengo la definición exacta de esta ciudad. De hecho, bueno, todo lo que escuchan en mis videos son cosas que pasan por mi mente, que a su vez son el eco de cosas que he escuchado de otras personas y que las repito acá dándoles mi interpretación con el fin de que inspire del otro lado. Y si eso está ocurriendo, estamos cumpliendo el objetivo. Porque esa es la idea, gente. Esa es siempre la idea, que después de cada video de este canal la gente se vaya feliz, con buena vibra. Y hoy soy yo el que está aquí, mañana puede ser cualquier persona que esté viendo este video, porque nadie es indispensable. Pero eso sí, todos somos únicos y todos le damos nuestro toque, y eso lo hace delicioso. Esa que detrás de mí se llama Hora Pico. Ya salí de ahí. Los aromas, las caras de preocupación, las humaradas de HTC ya quemado que llegan en todas las esquinas. Eso, gente, eso y mucho más. Un orgullo supremamente enorme
por su país, que parece una obsesión y es súper admirable. Kioscos que te tientan mientras intentas ahorrar de la nada. Un amigo vendiendo tequeños, cómprale tequeños. Gente que cruza el semáforo en verde, Habanas y pizzerías Kentucky por todos lados. Día tras día amaneces siendo una persona, terminas siendo otra, y así te va arrancando pedazos de tu ser para darte otros, y van mutando, te vuelves permeable a todo lo que sucede, pero solamente si así lo quieres, si así lo decides. Y no solamente esta ciudad, el mundo. Esta ciudad les va a dar todas las herramientas necesarias para que cumplan y hagan realidad todas las ideas que estén en su cabeza, pero en iguales proporciones nos va a ofrecer la tentación, y nosotros debemos escoger y filtrar, porque en la calle hay dos formas de ver las cosas, hay dos formas de vivirla: de forma apasionada, entregada y pura, o sencillamente irnos a la vagancia y entregarnos a los placeres banales. ¿Quién tiene la razón? Sencillamente nuestra propia razón, nuestra propia decisión y cómo nos proyectemos en este planeta. Sim.com llegó a esta ciudad siendo un pueblerino soñador y se ha convertido ahora en un citadino soñador. Solamente un pequeño cambio. Mi consejo como ser humano mortal e igual a la persona que me está escuchando es que no importa el sitio en donde haya nacido, ni el sitio en el que creció, ni las ideas que le metieron en la cabeza de que usted no sirve para nada, porque todo eso es falso. Lo único que va a importar es la propia idea que tenga la persona sobre sí mismo, y que la trabaje y se la repita todos los benditos días. Y tanta la intensidad va a ser que la misma naturaleza lo va a llevar por el camino que uno ideó. Así es, gente. Háganme caso. Háganme caso, no me van a hacer caso, no me hagan caso, pues, no me hagan caso, háganme caso. Tengo 50 pesos y este kiosco me tentó. Hermano, solo tiene alfajores, Jorgito. ¿Cuánto vale? Dale, bro, véndame un alfajor de esos de 30. Dale, compadre, gracias. Mi mochila tan artística. Ven, la música me hace feliz. Esto, gente, esto que está acá, un alfajor Jorgito, alfajor de lonchera, demasiado típico. Yo vendí miles de estos alfajores en el kiosco. Miles. Ya no los vendo, los compro. Pero eso no tiene nada que ver, porque igual los disfruto. Tenía meses sin comer un Jorgito. Es la porción justa. Hay alfajores más grandes, más monstruosos, pero este te salva. Te salva porque es pequeño y rico. Ven, y de repente acabamos en una maratón. Bien. Ya me cansé. Este hasta luego que le doy a Buenos Aires es un hasta luego literal. Obviamente voy a volver en un par de meses a finiquitar un gran proyecto que se viene después del Simbuto Viaje, que es prácticamente un sueño. Así que tenemos prácticamente todo el 2019 planificado. Solo es cuestión de que las cosas se den. Y si no se dan como esperamos, hasta el sol de hoy me siento tan contento de lo que hemos logrado, gente. Juntos. Juntos. Todavía no termina este video porque hay una cosa que quiero hacer antes de irme. No me puedo ir de Buenos Aires sin un último pedazo de pizza.
Lucila, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hace frío. Bienvenida al último video en Buenos Aires. ¡Ay, no! ¿Cómo se siente? Triste. ¿Por qué? No, vamos a volver. Ah, bueno. Dale, pues. Nos vemos. Mira, uno aquí comiendo pizza, llega la gente al lado de uno y a saludarlo, bro. Hola. ¿Estás emocionado? ¿Tiene hambre? Bastante. Sí, bro, dale, buen provecho, bro. Gracias. Hasta luego, kiosco. En la calle Florida 512. Chao. Aquí estoy con Isabela. Este es el último video de Sin.com en Buenos Aires. Mire, vamos a cerrar el video con una birra. Yes. Sí. Brindando acá a Alemarín, ¿qué tal mi nuevo amigo? Es muy lindo, me encanta. Quiero que sea tu hijo para siempre. Ya lo es. Brindemos por eso, gente, y así termina este video. Chao. Sin.com. Y pues bueno, gente, sobre todo por el video de hoy, yo soy Luis Fernando, conductor de Sin.com. Aparte de hacer estos videos y comprar, quererle impulsivamente también soy músico. Les dejo a ese canal de música para que se pasen por todas esas melodías cómicas. Y nos vemos en otra próxima edición. Cuéntame, quiero saber qué tal Europa. Si ya te